Yo, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos, bienvenidas, Pipo. Hoy estoy muy contento porque les traigo algo nuevo, algo recién sacado del horno. Y les voy a explicar por qué es tan especial para mí. Estamos sumamente acostumbrados y acostumbradas a escuchar canciones de amor, de desamor, de traición. Que eso no lo hace algo más banal, simplemente es algo que estamos acostumbrados a escuchar. Obviamente nos sentimos identificados e identificadas porque es algo que nos pasa a todos, esto de la cuestión del amor. Pero hay algo que también nos pasa a todos y a todas, que es esto de la ansiedad, la salud mental, que siempre se habla, pero muy sobre por la mesa, viste, por arriba. Y es algo que realmente es algo bastante común y algo bastante dañino. Bueno, esta canción habla sobre eso y por eso la admiro mucho, porque se planta Anya y habla sobre esto, sin dejar de ser una canción comercial. Así que, let's see, let's go. Obviamente yo tengo preparado mis auriculares para esta obra de arte. Hey. Fíjense ese fade in mágico como de película de Disney con el que arrancó. ¡Wow! Así que me falta el aire, de ti no puedo escaparme. Perdón si lo entendí muy tarde. Me ha costado acostumbrarme, ahora me cuesta no estar sin la ti. Letra. ¡Ay! Disculpen, pero la percu para mí es todo. Escuchen esos golpes. Y no puedo sacarte de mi cabeza. Y quiero pensar que esto no me interesa. ¿Y por qué? Porque tengo el mundo al revés. Esperen. Amo esta onda media soul pop que no deja de ser indie folk también. Que es una. Es todo este trending que trajo Rihanna, Taylor Swift, de adecuar canciones y estilos antiguos, ¿no? A canciones modernas de ahora. Miren esta imagen con los y las bailarines, por Dios. Déjame escapar por última vez. La percu es una locura. Y quiero destacar algo en Anya. Fíjense que ella venía cantando en staccato en el primer verso, en la primera estrofa. Venía cortando lo que decía y le iba dando su flow. Después en el preestribillo ella lo hizo como todo ligado y lo fue con las intenciones, fue marcando el flow, pero todo ligado. Incluso cambió la métrica y eso lo hizo muy rico. Y ahora viene un pad, ahora se viene, ahora se pica. Estoy a punto de enloquecer. Déjame antes de el pad es una locura. ¿Y el video? Dime cómo hacemos para entendernos. Dime cómo hacemos para vivir tranquilo. Los coros, las armonías. Tranquilo y soy yo. ¿Quién te deja vivir aquí? La bajada en tonos menores, amo. Y te voy a soltar. Cállate. No quiero escuchar. Amo el video. Ella peleando con su cabeza, digamos, ¿no? Por eso que tiene como el mundo al revés. Y los bailarines es como que van allá, la agarran. Y ella los aferra también, porque ella es parte de eso. Y ella como que va de cuarto en cuarto, tratando de pasar de una etapa a otra. Como decir, bueno, no quiero en esto, me enredo en esto, me atrapo en esto, pero sigo, trato de salir. Y voy a otra habitación y está re bueno. Porque tengo el mundo al revés. Hablemos por favor de ese pasaje, de ese preestribillo al estribillo, en donde vino, creo que son todos sintes, ¿no? Pero vino un violicito, vino algo sinfónico, un silencio sinfónico y ¡pum! Todo de lleno. Escuchen, esta transición es todo, es todo. Déjame escapar por última vez. Amo esta canción. Que estoy a punto de enloquecer. La coreo está buena. Y déjame escapar. ¿Escuchan las voces? Que estoy a punto de enloquecer. Los coros de fondo. Déjame antes del amanecer. Eres como agua del mar que no me calma. Escuchen. Hay un montón de sonidos camuflados que le dan esta onda así medio de Navidad, pero medio
O sea, a nivel te da nostalgia. Me gustó cómo empezó el puente, supongo que ese es el puente. Yo soy una persona que los puentes no me gustan porque no me gustan esas partes que no tienen nada que ver con la canción, que rompen con la estructura, me hace sentir incómodo. Venía disfrutando todo un mambo y de pronto me la cortan menos 20, no me gusta, pero se enganchó bien, se unió bien, tiene sentido, tiene coherencia a lo que veníamos sonando y más que un puente descolocado parece un acompañamiento mágico, ¿no? Rayo de sol que quema toda mi piel, que me mata y envenena. ¡Ey! Eres Los tuya mi Juanitos. condena y me voy sin ti. Oh, Beautiful. déjame escapar por última Los coros. vez. Que estoy a punto de enloquecer. Déjame antes del amanecer. Y déjame escapar por última Say vez. girl. Termino en esa nota. Qué mágico, por favor. Qué videazo, qué canción. Hitazo, girl, hitazo. ¿Qué les puedo decir? Yo me declaro ultra mega fan de esta chica. Amo esta canción, amo este producto. Amo que sea peruano, amo que Sudamérica esté construyendo este tipo de artistas porque tenemos nuestra propia industria ahora. I'm so proud. Anya, girl. Soy tu fan. Pero bueno, quiero saber qué opinan ustedes. Los leo y las leo abajo en la caja de comentarios. Gracias, Pipo, de corazón por ver este video. No olviden seguirme en las redes sociales que están abajo en la descripción. Y nos vemos en el próximo video. Bye.